noches, familia. Aquí estamos nuevamente en este sábado para acompañar en estos últimos momentos de la jornada de hoy. Hoy hemos recordado la muerte de Juan Martín de Güemes. Bueno, y nos toca, vamos a leer hoy un evangelio de Mateo, en su capítulo 5. Habla sobre el juramento. Dice así: también han oído ustedes que se dijo a los antepasados, no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento. Pero yo les digo, simplemente no juren. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No juren ustedes tampoco por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo cabello. Baste con decir claramente sí o no, pues lo que se aparta de esto es malo. Bueno, aquí Mateo nos muestra un Jesús que no se opone a la ley antigua. Los judíos en aquellos tiempos de Jesús eran muy propensos a jurar rápidamente y sin dar mucha reflexión. Juraban por sí, por Dios, por distintas cosas, por el cielo. Y Jesús dice, no juren, no juren, no basta con decir juro, cumplo lo que juro. No deben jurar. La palabra tiene que tener su valor. Entonces, me llevo a pensar, la palabra tiene su valor como debe ser el meditar sobre la palabra que doy. Hoy necesitamos reflexionar. No sé hoy si hay tantos juramentos, pero sí hay muchas palabras sin reflexión, sin ideas que se exponen, palabras que se dicen, frases que lanzamos y no las hemos meditado lo suficiente. No está muy claro lo que es sí y lo que es no. Jesús nos pide que nuestro sí sea un sí. Si es sí, es sí. Y si es no, es no. Hoy hay muchos tibios, muchos grises. El sí es ambiguo, cambia rápidamente. Entonces, cada vez que tenemos que lanzar ideas o tenemos que ayudar a algún familiar, a alguien cercano, a dar respuesta, a tomar decisiones, ayudemos a pensar, a reflexionar, a hacer un camino donde ese sí que tenga que dar, donde esa decisión que tenga que tomar pueda ser una decisión pensada, reflexionada, asegurada. Y así daremos cumplimiento a este mensaje de Jesús. Que tu sí sea un sí, que un no sea un no. Pienso que nuestra Madre nos puede ayudar, que la Virgen María nos puede acompañar. Ella que supo dar un sí seguro, un sí de aceptación del Hijo en situaciones difíciles. Pudo decidir y decidió, gracias a Dios, con ese sí de entrega total. Bueno, vamos a pedirle a la Madre que nos ayude en este camino de discernimiento o de pensar y de reflexionar cuando tenemos que tomar decisiones. Porque en la vida siempre hay que tomar decisiones. Que nuestro sí sea un sí y que nuestro no
sea un no rotundo y definitivo, si merece ser definitivo, pero que el sí sea sí y que el no sea no. Bueno, con estas ideas nos despedimos, que tengan ustedes un buen descanso, nos veremos mañana, Dios mediante. Buenas noches, familia.